¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Aquí vamos a empezar a pescar. Vengo acompañando con mi compa Pedro Anisael. Venimos a pescar, nos venimos los dos juntos. Vamos a empezar a tirar con el camaroncito. Traigo las cimitas y el estray. Así que vamos a comenzar. Así que acompáñenme a este nuevo video. Pinta bien la marea. No hay mucha ola. Esperemos y lograr una buena pesca. Así que vámonos. Camaroncito, esto lo pueden encontrar en la tienda Pesca Fácil, tienda en línea. Pueden entrar a la página www.pescafacil.mx. Ahí van a encontrar todos los productos que utilizamos garantizados. Así que vámonos, no hay que perder tiempo. Llegamos un poquito tarde, pero vamos a echarle ganas. Así que vámonos. Vamos a comenzar, nos vamos a acomodar. Va a empezar a tirar. Va a empezar. Se mira bien el clima y vamos a ver qué show. ¿Qué tal? ¿Y por qué, tío? Vamos a caer el camaroncito hasta abajo, amigo. Hasta abajo. Que tarde lo que tenga que tardar, porque pues así trabaja mejor. Si nos lo traemos rápido, no va a servir de nada. Vámonos. Se vino el primero, amigo. Se vino el primero. ¿Qué será? Ah, es robalito, ¿eh? Ya brincó. Primer robalito. Ahí va para arriba. Ahí va para arriba. Qué buen robalito, amigo. Ya no habían pegado un llegue, un ataque. Y no habíamos concretado. Pero ahí está, ahí. Concretamos el camaroncito. Ahí está, una chulada. Ya anda aquilero este robalito. Esperemos que ponga, porque si sí tuvimos dos tres ataques ahorita al empezar, pero no lo concretamos. Ahí está. Camaroncito, ahí lo pueden encontrar en la tienda Pesca Fácil. El envío es seguro, amigos. No desconfíen. Y ahí está, el robalito. Empezamos con la persinada, excelente. Cuando te persina uno con un robalito, pinta bien la cosa, pinta bien. Mira, amigos, tenemos que checar la línea bien. Aquí está un poco tallada, pero la jalamos y se aguanta. Ya para el otro próximo, si vamos a aprender otro, ya la cambiamos, porque se la va talle. Hay cuenta navaja, eso, la boca del robal. Una navajita. Ojalá y no rece el viento para que nos deje pescar. Porque pues ya sacamos el primero, ya la persinada. Y necesitamos acumular. Que se haga la fritanga. Amigo, aquí se nos pegó una bichi. Aquí la vamos a liberar. Viene bien agarrada.
deja. Se vino. Parece que es paleta esta. Esta es paletita. Mira, amigo. Una paletita. Una chulada, amigo. Una chulada. Estas paletitas en ceviche. Hombre, ¿qué anda haciendo? Es una chulada, se la recomiendo. Esta especie es pariente del robalo. Pero no llegan a crecer muy grandes. Aquí este pico lo distingue. La forma de la cabeza y el ojo más grande. En otro lado he visto que le dicen cuchumite. Ahí déjenme en los comentarios cómo le dicen en tu región. Aquí nosotros le decimos paleta. Y la hacemos casi siempre de bicho. Hay que seguirle, amigo. Hay que seguirle. Ya llevamos dos capturas. Dos capturas en el rato que tenemos aquí. Vámonos. Ahí viene una paletita, amigo. Otra paletita. Qué chulada, Le están poniendo las paletitas. Mira. Todo camarón. Me lo reempujó todo. A ver si aguanta todavía. Es la tercer pieza, amigo. Tercer pieza. Mira. Más de que se va a hacer el cevichón de paleta o cuchumite, como le dicen. Vámonos, amigos. Ya para sacarlo el camarón, me prendí un robalo. Ya está muy bueno el robalito ese. Mire, ah, qué chulada. Mire, está bueno el robalito este. Digo que lo voy a segundear porque si lo levanto, me la va a reventar. Sí, deja que descanse. Está bueno. Y sí, que descanse, porque si no, me la va a reventar. ¡Ah, oh, qué chulada! Aguanta. No le pegue, así. Ay, aviéntalo. Qué chulada, amigo. Mira, qué buen robalito. Viene bien tragado el camarón, ¿eh? Ay, aviéntalo para arriba. Mira, no hay pedo. Mira, amigo. Qué buen robalito. Enséñalo, Inisa. Mira, amigo. Qué buen robalito que vamos a sacar. Aquí, en cuanto lo iba sacando, se mató una piedra y pegó la corrida macizo. Gracias, Inisa. Aquí mi compa Pedro Israel me hizo el paro. Porque si lo levantaba así, sí se revienta el líder. Todo quemado el líder, mira, todo quemadito. Bien tragado, ¿no? ¿Viste ahí cuando agarró? Ya lo estaba recogiendo. Y pum. Ya se había pegado y al último ya lo iba a recoger. Me enganchó ahí, amigo, se me colgó. Así es cuando le dicen a robarlo, se me colgó. Cuando ya viene recogiendo y truena. Una chulada de robar. Mire, qué belleza. Qué chulada. Te lo voy a mostrar bien. Mira, amigos, qué buen robalito acabamos de agarrar. Literal, este robalito ya tenía el camarón afuera y salió, y es cuando dicen que se colgó. Se colgó porque casi sale hasta la superficie por él. Y un robalito de unos 2,5 kilos. Una chulada. Y salió para el zarandeado sin querer. Llevamos otro robalito chico y dos paletes. Ya está pintando el día. Qué belleza. Lo sacamos con el camaroncito Doha. Ahí lo pueden encontrar en la tienda Pesca Fácil. Ahí tienen los colores de matones. Mire, una chulada. Hay que seguirle porque la mañana se acaba de volada. Así que, vamos, mire. Algo bien. Amigo, quiero aprovechar con este robalito para mandarle un saludo a la gente de Juinapa, a mi compa Paco. Que ahí está el pendiente de los videos, mire, Paco. Una chulada. Mire, aquí ando con el casi nadie, con el más, mire. Qué belleza. Vamos a seguirle, amigos, porque esperemos que se ponga bien. Así que vámonos. Aquí
pollito. Vámonos, amigo. Se vino. Una paletona. Ya se está completando el ceviche de paleta. Llevamos algunas 5 paletitas, amigo. Paletitas. Y le repito, cuchumito. Como dice nuestro amigo. Ahí está, sigue el camaroncito. Sigue peleando, sigue en la batalla. Vamos, amigo. Estamos bien prendidos. Vamos a prender. Qué chulada. Es una monda robada, una paleta. Seguimos con las paletas. Se sintió fuerte el atrincón, pero es por esto, miren. Es por esto. Porque pues nos la robamos y agarra agua helada, pues. Agarra agüita helada. Ahí está, seguimos con la paletiza. Mira, amigo, sacamos una mini paleta. Mira. Ven el tamaño del camarón. Una mini paletita. Esta le vamos a perdonar la vida para que siga creciendo. La agüita. Después. Mira ya como me tiene el camarón. Ese robalito que sacamos, amigo, me lo dejó bien dañado. Bien dañado, pero aquí le sacamos el mayor provecho posible. Lo vamos a acomodar. Ahí está. Ya está un poco rasgado. Vamos a ver si aguanta. Aguanta otro. Otra capturita más. Para ya jubilarle el camaroncito. Porque ya nos dio un robalito para zarandear. Y pues, ¿qué más quiere uno? Vámonos, amigo. Vámonos. Prendimos otro, amigo. Mira, un robalito. Está chicón este robalito, amigo. Mira. Ahí que se libere. Ah, no. Ahí va, papá. De la paleta. Ahí se autoliberó. Pensé que era robalito y lo iba a liberar. Pero ya le tocaba. Ya le tocaba. Para que crezca. Amigos, pues así les voy a finalizar este video. Ahí vieron que con el camaroncito estuvimos matando los paletas. Sacamos un buen robalo para zarandear. Y ahí vieron cómo estuvimos trabajando a fondo. Terqueándole siempre con paciencia. Para que el camarón trabaje como debe ser. Lento hasta abajo. A pequeños tironcitos. Y gracias a Dios nos dio ese muy buen robalo. Espero que les haya gustado el video. Nos vemos a la próxima. Y que no te olvides suscribirte. Tenemos que ir para arriba. ¡Ánimo!